Hola y buenas tardes a todos. Los jugadores están saliendo ahora al terreno de juego, así como el árbitro y sus asistentes. Maldini me acompaña esta tarde como comentarista. Muchas gracias, Carlos. Es un partido en el que tengo puestas enormes expectativas, ¿eh? Así que empiece ya. Hoy vamos a saber quién de los dos es mejor sobre el terreno de juego. Tienen una gran rivalidad, la van a demostrar. ¡Rueda el balón! Espero que veamos un partido muy competido, con buen ritmo y goles. ¡Máxima tensión! Los enfervorizados hinchas de los dos equipos animan sin cesar y la expectación crece por momentos. ¡Vamos a ver! ¡La victoria está en juego! Xavi. Cristiano Ronaldo. Toca lo justo y acaba el peligro. Sergio Ramos. Le robó la cartera. Fútbol de ida y vuelta. La pelota salió en posición ventajosa. Todavía siguen atacando. ¡Seguro que dispara! Y Beckham. Un pase malo, de verdad. Sergio Ramos. Puyol. Pepe. Daniel Alves. Xavi. Si la pone bien, pueden abrir el marcador. Cristiano Ronaldo. Les quitaron el balón. Para Daniel Alves. ¡Qué autoridad para robar! Rooney. Esa siempre es del portero. Se ha adelantado y la ha robado. Beckham. Lampard. Tiene una resistencia extraordinaria. ¡Qué bien abrió la defensa! Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Bien interceptado. Qué bien encontró al compañero. Ferdinand. Rooney. Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión. Buen intento, aunque sin puntería. Me parece que los defensas se han dormido y le dejaron meterse y disparó a puerta. Buena ofensiva. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas. Su primera amarilla. El árbitro decide amonestarle al interrumpirse el juego. Bien pitado. Tienen una buena posición desde el lado izquierdo.
Todavía la tienen y con posibilidades. Esa sí que es la manera de defender. Iniesta. El medio campo está marcando un ritmo de juego perfecto para dominar la situación. Pueden pegarle al balón desde la banda derecha. Podría haber peligro. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Rooney. Le metió la cuchara. Ahí hubo una buena coordinación entre los dos jugadores, ¿eh? Acomodó bien la carrera para no entrar en el fuera de juego y llegó bien a ese pase adelantado que le enviaron. Es ensordecedor el clamor de la multitud. Nada hay tan bonito como el ambiente de un estadio repleto. Se reanuda el encuentro y ganan por 1-0. Todos han colaborado en las tareas de ataque, ¿eh? Un gran esfuerzo colectivo que ahora tiene su recompensa. Le ha derribado. Por eso el árbitro pita falta. Sergio Ramos. Le ha ganado la cartera. ¡Qué bien ha defendido! Para robar hace falta inteligencia. Guardan bien el balón. Daniel Alves. Xavi. Pareció falta, pero el árbitro dice que no. Iniesta. Ha logrado alejar el peligro. El portero está enchufado. Se ha adelantado. Sergio Ramos. Estamos en el descanso. La verdad es que veo algunos jugadores bastante cansados. Quizás haya cambios para la segunda mitad. Bueno, su actuación le habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. Así que el marcador señala 1-0. La distancia es corta. Los dos equipos continúan vivos en el partido. Comienza la segunda mitad. Seguro que se lo van a poner difícil, que no van a ceder su ventaja. Están manteniendo bien la posesión de la pelota y están intentando ensanchar el campo para que aparezca algún hueco. Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir? Los centros de este jugador siempre llevan peligro. Opta por el centro. Pase preciso. El guardameta ahí no falla, está muy seguro. Muy ajustado, pero estaba en fuera de juego. Libre directo, entró muy mal a por ese balón. El árbitro se interesa por el estado del jugador lesionado. Puede que alguien piense que el infractor merecía la roja, pero para mí la amarilla es suficiente.
pelota. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Tiro libre. Ahí le entró antirreglamentariamente. Entró claramente a por el contrario. El árbitro ha pitado falta. Busca al compañero en el centro del área. Hemos consumido ya la primera hora de partido. Entró calculando muy mal. Advertencia verbal. Para la próxima, cuidadín. Quiere igualar. La atrapa el portero. La pelea aérea es reñida. Para Rooney. El defensa ha sido más listo. Xavi. A través de la defensa. Tienes que disparar desde ahí. Van a sacar de banda en una zona peligrosa. Magnífico centro directo al área. Lo tenía claro el portero. Esa no era para atraparla. Córner. Directo a su objetivo en el centro. Buen cabezazo. Para Daniel Alves. Ha parado en seco al rival. ¿Cómo se despliegan con la pelota? El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Para Sergio Ramos. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Lampard. Berbatov. Dispara. Buen intento, pero a la izquierda. Se vio que no fue capaz de guardar el equilibrio, ¿eh? Fíjate, debería haber controlado mejor en vez de precipitarse en disparar. Pepe. Sergio Ramos. Daniel Alves. Al espacio libre y en la espalda de la defensa. Es el dueño del balón. Lampard. Le ha arrebatado el balón. Bien defendido. Y Puyol. Y Sergio Ramos. Para Messi. Para Iniesta. ¿No ves la puerta? Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir? Ashley Cole. Lo manda largo la banda. El portero ni se ha inmutado. Ya se veía que iba fuera. Él sabe que eso no se puede fallar, ¿eh? Eso está clarísimo. Desde esa distancia el cabezazo era gol, prácticamente. Le quitó el balón. Agüero. Iniesta. Para Agüero. Salió. Va a ser saque de banda. Ha
abre el juego con inteligencia hacia la otra banda. Han ganado la posesión. Sonó el silbato. Se acaba el encuentro.